El artista puertorriqueño Don Omar se pudo curar del cáncer. Saludos, bienvenidos a una entrega más de este su espacio, El Sonido Radio Show. William Omar Landrón Rivera, más conocido por su nombre artístico Don Omar, sorprendió con la noticia de su enfermedad y también reveló que ya fue operado. Fanáticos y artistas del género urbano se vieron sorprendidos luego de que el cantante puertorriqueño Don Omar diera la noticia de que fue diagnosticado con cáncer. Este anuncio generó preocupación entre sus seguidores e hizo que rápidamente le enviaran mensajes de apoyo y buenos deseos. Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto. Fueron las palabras con las que el artista contó en sus redes sociales la situación. Sin embargo, poco tiempo después de revelarlo, específicamente el pasado martes 18 de junio, el cantante compartió nuevamente una publicación con sus seguidores en la que aseguraba que había sido sometido a una cirugía para tratar su enfermedad y que el procedimiento había sido un éxito. Hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes. Mi operación fue todo un éxito y ahora queda recuperarme, dijo Don Omar en una fotografía en la que apareció posando. En una posterior publicación, Don Omar aseguró que en su momento les contará a sus seguidores más detalles de lo que está viviendo, pues por ahora voy a la casa a descansar. Pero la espera por saber qué era lo que tenía y los detalles del estado de salud terminó cuando en el popular programa de entretenimiento El Gordo y la Flaca, el conductor Raúl de Molina compartió más información sobre la operación del puertorriqueño. De acuerdo con lo que explicó el presentador, el cantante de reggaetón se sometió a una cirugía que tuvo una duración de 4 horas en un hospital de Orlando, Florida, Estados Unidos, pues fue el mismo Don Omar quien lo llamó para contarle. Tuve una gran alegría alrededor de las 6:15 de la tarde cuando me entra primero un texto y a los 2 minutos una llamada. Era Don Omar para decirme que había salido de su operación, una operación que demoró 4 horas y que ya se sentía bien, indicó Raúl de Molina. Raúl confirmó que el intérprete de Danza Kuduro seguía bajo los efectos de la anestesia en el momento en que se comunicó con él, pero la alegría que recibí fue grande porque me dice ya me quitaron el cáncer. Raúl también reveló que a Don Omar le diagnosticaron cáncer de riñón, una enfermedad que él mismo padeció hace 20 años, por la cual también fue operado. Me dice que a él le quitaron el riñón izquierdo y a mí el derecho, puntualizó el presentador. Finalmente, el presentador del programa estadounidense explicó, según su experiencia, por la siguiente 4 semanas deberá cuidarse, pero estará bien y dentro de poco regresará a los escenarios. No olviden activar la campana de notificaciones, suscribirse, será hasta una próxima entrega. El Sonido Radio Show.